Ha llegado el momento de escoger una autoescuela y no tengo ni idea a cuál me voy a apuntar. Hola, buenas, soy Juan Mayergo de estudialteórico.com de la Autoescuela Europa Lloret y en el vídeo de hoy vamos a ver en qué autoescuela te puedes apuntar. ¡Vamos allá! Qué fácil sería comenzar este vídeo diciendo que todo el mundo se apunte a mi autoescuela, pero no, ni siquiera lo voy a hacer para aquellos alumnos que vivan en Lloret de Mar, en la ciudad en la que yo trabajo. Para nada, yo quiero que os apuntéis en aquella que vosotros mismos decidáis que va a ser la mejor opción para sacaros el carnet de conducir. Otra opción muy importante es suscribiros a nuestro canal para que sigamos viendo vídeos de teórica, de preguntas difíciles, de rutas de examen. También darle a la campanilla para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y estar al tanto de todas las novedades que os podamos ofrecer, y así ayudaréis a nuestro canal a crecer, que es lo que queremos todos para poderos seguir ayudando. Uno de los mejores consejos que os puedo dar para apuntaros a una autoescuela es las referencias. Y que alguien que conozcáis se lo haya sacado allí y haya tenido, evidentemente, una grata y buena experiencia. Yo os recomiendo que si en vuestra localidad hay varias autoescuelas, hagáis una ronda de información en cada una de ellas. Luego, con los papeles en la mano, entre tarifas, horarios y demás valoraciones, podéis decidiros por una o por otra. Conceptos importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de decidiros por una opción o por otra opción de autoescuela: la oferta de clases teóricas presenciales y también es súper importante el tema de que se pueda ofrecer la opción online, una manera de estudiar desde casa aparte de la presencia en la autoescuela, la posibilidad de que os ofrezcan una aplicación para hacer test, el número de vehículos que tenga la autoescuela para hacer prácticas y que no se demore mucho el tiempo de espera para comenzarlas, y sobre todo, muy importante, que quede bien claro el precio de lo que va a entrar en el curso, incluyendo las taxas. Tener mucho cuidado con esas ofertas de gancho que te ofrecen la teórica gratis, te ofrecen muchas prácticas, te ofrecen un precio prácticamente ridículo, porque hay que leerse bien la letra pequeña. La tasa de tráfico a día de hoy, en el 2022, está a 94,05 €. Eso quiere decir que como mínimo esa tasa ya la tenéis que pagar, y evidentemente la autoescuela tendrá unos gastos, habrá que pagar matrícula, habrá que pagar gestiones, habrá que pagar exámenes, pero esos ganchos que os ofrecen, tener mucho cuidado, porque luego a lo mejor os quieren vender unos packs de prácticas mucho mayores de los que realmente necesitáis. Vamos a ver claramente cuánto costará el curso y que desde el principio os digan aproximadamente el precio final. Todo podrá variar según el número de prácticas que hagáis, pero las taxas van a ir siempre incluidas y a lo mejor en esa oferta no están incluidas. También es un factor muy importante tener referencias sobre vuestro profesor, que haya habido compañeros o compañeras que se hayan sacado el carnet en esa autoescuela y que hayan tenido una grata experiencia con los profesores, que se enseñen bien, que tengan paciencia. Todos los profesores sabemos que sois alumnos que nunca os habéis puesto a los mandos de un vehículo y tenemos la paciencia para enseñar, pero unos más que otros, y eso es lo que tenéis que preguntar, y esas referencias son muy importantes. Conocer si el profesor de la autoescuela en la que os queréis apuntar tiene buenas referencias, importante que podáis conectar, que tengáis feeling. También es muy importante que os resuelvan todas las dudas en cada momento de la parte teórica y que el profesor responda rápido a esas dudas que os pueden surgir, que os puede ayudar a la hora de sacar el permiso de conducir. Otro de los factores importantes que yo valoraría mucho a la hora de apuntarme en otra escuela es la oferta de clases teóricas presenciales. Tendríamos que ver qué horarios hacen clases teóricas. Tendríamos que saber si nos podemos adaptar a esos horarios. Si no tuvieran clases teóricas, que algunas hay que no tienen, quizá no sería la mejor opción, porque estudiar a base de test lo podemos hacer desde casa, porque solo ir a la autoescuela para resolver dudas de preguntas tampoco es la ayuda que necesitamos. Necesitamos que nos expliquen los conceptos teóricos, necesitamos que nos pongan ejemplos, con el libro no es suficiente. Claro que hay muchas aplicaciones para hacer test y queremos aprobar aprendiendo, necesitamos que nos expliquen la teórica porque hay muchos conceptos un poco abstractos que si no nos ponen ejemplos prácticos no los podemos llegar a entender bien. También existe la posibilidad de sacarse el permiso de conducir por libre. Eso significa ir directamente a la DGT, apuntarte al examen teórico, pagando la tasa correspondiente, y una vez tengas el teórico aprobado, pasar a una autoescuela a hacer la parte de las prácticas. Yo no lo recomiendo, pero no porque yo tenga una autoescuela. Yo no lo recomiendo porque en la autoescuela siempre habrá un profesor que te pueda ayudar, que te pueda explicar, que pueda estar atendiendo a tus dudas en todo momento, y sobre todo que esto del carnet no es solamente responder unas preguntas correctamente, es una formación.
formación, formación vial, para el resto de vuestra vida, invertir en vuestra seguridad. Esa seguridad que nos hace falta para compartir la vía con otros usuarios y que no solamente es decidir si la velocidad máxima es tanto o si te tienes que detener en un stop. Hay que saber compartir la vía con otros usuarios porque pensar una cosa, porque esto de conducir no es ninguna broma, vais a llevar en vuestro vehículo a vuestros hijos, a vuestra familia, a vuestros amigos y eso se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Y la responsabilidad esta no se aprende en 5 días de intensivo, se aprende en una buena y correcta formación y para eso necesitamos profesionales que nos formen, no estudiar por libre. Nadie se saca la carrera de medicina por libre, siempre tendrá que haber unas prácticas, una formación. Las prácticas sí que son obligatorias en la autoescuela, pero en las prácticas nos centramos más en aplicar la norma ya aprendida en la teórica. En las prácticas, si no hemos aprendido una buena base de teórica, nos va a costar mucho más desarrollar la parte práctica. Si venimos con una buena formación de base en conceptos teóricos, vamos a saber aplicarlo mucho mejor y más rápido a la parte práctica. Mi recomendación es siempre una autoescuela que ofrezca clases presenciales o presenciales y online, con el profesor explicando en directo. Eso sí que sería una buena formación, por la distancia, porque no podéis ir cada día a la autoescuela porque os pilla muy lejos. Pero si tiene esa formación online en la que podéis ver la clase como si fuera presencial, muchísimo mejor. Sí que es importante, por el tiempo que podemos dedicar al estudio de la teórica y de la práctica posteriormente, quizá lo mejor sería que la autoescuela estuviera en vuestra localidad. Desplazaros a otra localidad os va a hacer perder más tiempo y seguro que en vuestra población hay muy buenas opciones para apuntaros a la autoescuela. Pues ya hemos terminado este vídeo, espero que os haya ayudado un poquito a la hora de poderos decidir por una autoescuela o por otra autoescuela cuando os queréis apuntar. Recordad, suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como estos. ¡Hasta luego!